Hola a todos, a otro video más de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Vamos a continuar, que bueno, vamos acá arriba, que dice la invasión de Pain. Ansiado el poder de Jinchuriki del 9 colas, Pain se pone en marcha. Los colmillos que derrotaron a Jiraiya se tornan ahora hacia la mitad oculta de la hoja. La villa oculta de la hoja. La amenaza se acerca. Pain, que posee el Rinnegan, tiene una ambición devoradora. La invasión de Pain. ペインが無敵。失敗などありえない。<笑>まあ、それもそうだな。コナン、すぐに準備しろ。これからコノハへ向かう。 ペイン。ああ。これより俺たちは二手に分かれる。陽道は修羅道、畜生道、ガキ道。探索は天道、人間道、地獄道で行く。コナン、お前は探索側だ。 A ver qué era lo que venía. La hoja confundida. Mientras los intentos por descifrar las últimas palabras de Jiraiya fracasan, Pain ataca la villa oculta de la hoja, sembrando el caos. Ahora cuando detonaba todo, que volvía la aldea en cenizas, Naruto abandona el monte Byobuko y se sigue analizando la información que Jiraiya obtuvo a riesgo de su vida. Resolver el misterio de Pain será difícil y exige mucho tiempo y paciencia, pero queda poco tiempo antes de que comience la batalla. La hoja confundida.捕虜には強力なプロテクトがかかってるそうで、外すにはまだ時間が必要らしいっす。尋問部が手を焼くとは厄介だな。静音の剣士の方はどうだ？桜に手伝うよう命じておいたが、そっちは何かしらのヒントをつかんだみたいっす。近く進捗報告を上げると言ってました。 Sí, Hinata. No sabiste todo el juego. Ahora aparece. Hinata no aparece en todo el juego. No sé qué me acuerdo. ここを攻めに来たってことは。ああ、間違いなく狙いはナルトだ。そして今
暁の中でそれほどのことができるのか。変化。非常事態警報を出す。この葉全軍で暁の門を迎え撃つぞ。日向、近丸、お前たちは敵戦力の情報収集および伝達に当たれ。なお、全員に無線機の着用を命じる。 了解っす。明石、お前はこの葉病院に向かい、静音をここに連れてこい。現段階の進捗を含め、ヘインについて静音の情報が欲しい。わかりました。この葉をなめるなよ、ヘイン。 思ったよりひどい。 とにかく木ノ葉病院に向かわないとな。全てはそこからだ。 Perfecto, nivel 8. ¿Hacemos? Nivel 8 en super difícil. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Ok, por lo menos le sacamos bastante. ¿Voy al hospital directamente? ¿O limpio todo esto? Yo creo que tengo que pelear. Creo, no estoy seguro. Bueno, cálmense. No, la tira a la mierda. Hombre, de una visera de ojos, hizo un hueco o... como si se hubiese caído un meteorito. Ah, no, igual creo que tengo que... sí, tengo que pelear con todos. O sea, no es que pueda esquivarlos. Capaz que lo del medio... no, los medios tampoco. No, no hay forma de esquivarlos. No, no se puede. Ok, vamos a hacer esto. Perfecto. ¿A dos? Está jodiendo. ¿En serio? ¿A dos nomás? Vamos a hacerlo más rápido. Aunque capaz que esta sea la forma más rápida. Agarras muy poco. ¡Au! Pongamos la defensa. Aunque me gustaría de ataque para poder matar esto más rápido, pero bueno. Acá tenemos otro. No me queda otro que pelear. Aunque bueno, estos bichos no salían en el anime. Au, au. Bueno. Por suerte tampoco sacan mucho como los clones. Subimos de nivel.
Mita porque no se mueven estos. Se quedan en su lugar. Perfecto. Ahora vamos con estos. Mita porque no ha salido Kiba, no ha, Hinata, bueno, ha salido ahora. ¿Qué más? Bueno, no sé el nombre ahora. Kankuro tampoco ha salido, que son de la arena y toda la, casi toda la historia es de la hoja. Va, transcurre en la hoja. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Tenten, Neji... No, tampoco, han salido en la historia, sí, pero no ha salido para que lo pueda manejar. Ino, Choji tampoco ha salido. Bastante personaje no ha salido. Han salido en la historia, pero no han salido para poder jugar con ellos. Listo. Ya. Perfecto. Ahora sí, vámonos. Has llegado a tu destino. Bueno, pero no tengo a alguien más. Por lo menos alguno va a matar. No una gran cantidad, pero algo por lo menos. Cuenta porque nivel 8 en super difícil. Saben que todavía no he peleado con nadie. Estamos peleando simplemente con ay, no me sale la palabra. Bueno, enemigos normales, ahí está. Pero bueno. Nivel 9 no tendría por qué, en super difícil no tendría por qué pasarme esta misión de nivel tan avanzado, así que vuelvo a repetir, como en los primeros capítulos, no sé por qué pusieron el tema de los niveles. No entiendo para qué lo pusieron. Y aparte, no le he equipado ninguna carta, no le he equipado nada. Todo, o sea, todas las misiones que me lo he pasado sin que el personaje tuviera alguna carta equipada. Lo único que se lo equipé fue a Sasuke en una misión y ya está. Pero se lo equipé porque sí. Para equiparle algo. ¿Quién queda? Quedan estos dos. Va, no son dos. Pero eran dos puntitos. Vuela de aquí. No sé qué tan largo será este capítulo. Este capítulo, fácil. O sea, no me refiero a este video, sino al capítulo de Pain. No sé qué tan largo es. この無線機を持って静音と五代目の元へ行け。でも、かかし先生は。ここまでやられて黙ったままじゃいられないでしょう。かかし先生。頼んだぞ。五代目は静音の情報を頼りにしている。わかりました。でも気をつけてくださいね。
Creo que ahora, en estas misiones, jugaba con Hinata. O era una misión, secundaria. Que jugaba con Hinata. No era parte de la historia. Ahora mismo no recuerdo. Capaz que al final haga las misiones que faltan, esas misiones secundarias que, bueno, cuentan un poquito la historia, cuentan una mini historia, podemos decir. Hay que ver, si tengo ganas, después de terminármelo, capaz que lo haga. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo dejo ahí. Y voló. Ninja zombies. No sé por qué zombie o ninja. ¿Por qué no le pusieron ninja momia? O ninja de papel. No sé, algún nombre así. Zombies. ¿Por qué? Vuela. Vamos, que te queda poco, vamos, que te queda poco. Aquí estoy. Ok, ya quedan pocos. Quedan ustedes nomás. Genial, no se haya levantado este todavía. Ya. Ok, perfecto. ¿Y ahora? A ver, nunca lo has visto, así que no sabes si este es Pain. O sea, no sabes quién es Pain, mejor dicho. Ah, bueno, sí, Hinata dijo que era. Va, o sea, dijo Akatsuki, no dijo que era fuera Pain. そうか。では消えてもらおう。派手に暴れて注意を引いて、肩や影で捜索か。カカシさん、ここは俺に任せて、他の場所に手を貸してあげてください。お願いします、カカシさん。イルカ se retira. Derrota de a Pain Senda, no sé qué. Deva, era. Cómete esa. Me ha costado mucho chakra, pero bueno, por lo menos te lo comiste. Nivel 51. Yo nivel 10. Es que no puedo dejarme de fijar en los niveles. Es que no puedo. Ay, se escapó justo. Ole. El nuevo Pain aparece. Derrota a todos los, a todas las formas de Pain. Espero no tener que pelear con todos juntos. Porque si lo tengo que hacer así, estoy jodido. Espero que se quede ahí el otro. No, hijo de puta. Bueno, supongo que si lo derroto subiré de nivel. Si es que no me mata. Mata. No pasó nada, no pasó nada. Hazme de cuenta que no pasó nada.
Eso mata por querer intentar hacer, por intentar pegarle con la técnica especial. Podía haber vuelto, pegarle a esa jarra y listo. Me hubiese curado. No, ojo bien. Pero bueno. Lo malo es que claro, se teletransporta muchísimo. Como pueden ver. Lo que me da bronca es que claro, yo tengo una barra y se, la gasto. Ellos no tener barra, se... ¿No ves? Se van cada 2x3 y es como que... Así es imposible, ¿no ves? Dos golpes, se van. Es como que, che... ¿Te quieres comer el combo completo en alguna vez? Otra vez se va... de pedo. Ya le queda poco, ya le queda poco. No, que sí. ¡Oh! Casi, casi. Como lo suponía, lo derroto y subo de nivel. Ok, queda el otro. Vamos a usar esto. Ya que estamos. Ole. Bueno, este tiene... Este no tiene la barra arriba. Este lo tiene al costado. Ok, bueno, me protegí, así que algo es algo. Oh puta. ¿Te quieres quedar quieto, por favor? No, no se queda quieto. No, no, no le apetece. Y me lo como. No puedo decirle que me he sacado mitad de vida. Bueno, se ha comido. Ok, se ha comido casi todo el combo. Bien. Va mejorando, va mejorando. Y me gasté. Ole. Otra vez que se coma el combo, perfecto. Esto no, no se lo come. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, tranquilo. ...23 minutos, sí. Este es el final de la misión, la vamos a tener que dejar por acá. Pero será posible. Bueno, creo que tengo que pelear otra vez contra uno. Creo que me falta una pelea más. Creo, no estoy seguro. Perfecto. Ok, sí, es la última misión, perfecto. Digo, era el último oponente era. Nivel 12. Ahora que me acuerdo.
¿No se vio cuando usó el poder para destruir la aldea? O es que no me acuerdo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y si no les ha gustado, pueden dejar un dislike que no pasa nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.